Hola Gus, ¿cómo estás? Buenas Rodrigo, noches. buenas noches. Buenas noches, Rodrigo Celorio de TUDN. Gus, me gustaría saber de primera cuáles son tus impresiones del partido. Martín dio una explicación más o menos de lo que hizo su equipo, de cómo controló la primera mitad, mencionó algo del arranque de la segunda. Pero tú, ¿cómo viste el partido? ¿Cómo sentiste a tu equipo después de esta buena racha, ¿no? Porque en Monterrey decías que cuando estaban mal dadas, los motivos y el juego no era tan malo. ¿Cómo viste hoy el partido? ¿Cuál es tu sentir? Gracias, Gus. Sí, no, hoy a mí me parece que un gol de vestidor cambia todo y perdiste con el mejor equipo de la liga, por mucho, es el mejor equipo por mucho hoy. Los números dicen eso, lo demuestran en la cancha y te hacen un gol a los 30 segundos, entonces es complicado. Cuando nos estábamos acomodando, vino el segundo gol. Y bueno, eso en el marcador puede terminar muy mal. Entonces yo rescato la actitud, cómo se repusieron a eso y cómo en el segundo tiempo te diría que pasó algo parecido al revés. Cruz Azul salió, no sé si la palabra es descuidado porque no. Este tipo de partido no es que salís descuidado, pero cometés errores y tuvimos la chance, tuvimos tres, cuatro situaciones muy claras apenas arranca el segundo tiempo. Y después, bueno, se hizo un trámite parejo, también tuvo Cruz Azul finalizando el primer tiempo, para darte un palazo. Bueno, nada, jugaste, me parece que después quedaste 20 minutos con un hombre menos. Hay muchas cosas para rescatar de la actitud de los jugadores. Así que, nada, reconocer la victoria del rival, supo aprovechar los primeros minutos, dos golpes, y bueno, nada, después los momentos que manejó el partido lo hace porque, como digo, está claro que es el mejor equipo de la liga. Por acá atrás, profe, hasta atrás Edgar Jiménez de Fox Deportes. Ya hablaba un poco de la situación de Cruz Azul, que lo cataloga como el mejor equipo de la Liga MX. Hoy se tiene que decir que Pumas está un escalón por debajo, de acuerdo a lo que vimos en el terreno de juego. Y también, si me lo permite, ¿qué pasó en el esquema táctico para hacer un cambio al minuto 25? Sí, no, no, no lo digo yo, que es el mejor equipo de la liga, es el mejor equipo de la liga. Perdón, no, no es, me parece que no es discutible. Están todos los equipos, varios escalones por debajo de Cruz Azul hoy. Después es un partido de liguilla en el que no podés entrar o no podés cometer errores. El fútbol es de errores, pero no podés cometer errores rápido porque te lo factura un equipo que está en su prime. En un momento salió Mier con la pelota, pensé que iba a atacar, iba a seguir Mier con la pelota hasta el área nuestra. No, bueno. Nada, felicitarlos, están en su momento, pero a mí me parece que compitió muy bien, más allá del resultado, el 2-0, vos podés decir, bueno, Cruz Azul en el momento que se dio el balón, cuando arranca el segundo tiempo, lo puede hacer desde el resultado y para tratar de contragolpear, y de hecho tuvo alguna jugada para contragolpear, y el equipo nuestro se paró en mitad de cancha, con los centrales en mitad de cancha, tuvimos varias situaciones. Y no pudimos equiparar desde el resultado. Me parece que desde el juego no estuvimos tan lejos como esto que te digo del torneo. Y lo del cambio a los 25 minutos es un error mío. Es un error mío. No tiene que ver con lo táctico, tiene que ver con no haber podido descubrir, porque no pudimos tener entrenamientos de cómo estaba Caicedo. Confiamos en que estaba bien y cuando empezó el partido me di cuenta que no. No estaba bien él físicamente, tenía una tortícolis, no podía girar, no podía mover. De hecho, el segundo gol, tomamos la precaución en ataque de que no fuera a cabecear, sino de que hiciera movimientos de distracción. Y a la defensiva pensamos que iba a poder competir y no, no, es todo mío, todo error mío. Así que corregí ahí a los 25 minutos, 20 minutos creo. Y bueno, nada, después. Otra vez, siempre hay que tener en cuenta el resultado. Siempre hay que tener en cuenta el resultado. Pero creo que el equipo equiparó y incluso con los cambios en el segundo tiempo también se plantó bien. Nada, no mucho más que agregar.
Hola, Gustavo, Tomás Borgini de la revista France Football. Yo te quería hacer una consulta, una pregunta que no está solo conectada a este partido. ¿Qué se siente uno jugando en un estadio tan grande, mítico, en lo cual hay tantos asientos vacíos, tanta policía, banderas solo en una partecita del estadio? En fin, eso que cuenta de la situación del fútbol mexicano. Vos sos de un país en lo cual también hay problemas de violencia, pero los estadios se llenan en Argentina, por ejemplo. ¿Eso qué cuenta entonces de la situación del fútbol en el país, en México, y cómo se ve eso como técnico? Gracias. Sí, no comparto mucho la apreciación. Este es un estadio muy grande, que es muy difícil de llenar. Hoy en la ciudad encima hubo eventos deportivos y espectáculos que se juntaron. Así todo, me parece que había mucha gente que festejó el tema de la policía. Yo no veo, bueno, como decís, vengo de un lugar donde la violencia está muy, muy cercana. No veo ni que haya esa violencia, obviamente que hay, cada tanto. No, me parece que gracias a Dios en México no es tan así la cosa. Y me parece que el colorido, hoy la hinchada de Pumas, el colorido cuando salió, no. No, pero eso es, sí, no, pero eso es eso pasa en Argentina, sí, que se dejan los pulmones, no sé, jugaba yo en la época que se juntaban las hinchadas. Acá no, acá ves un gol y gritan en un clásico y se levanta uno arriba al lado del otro. Veo matrimonios, pareja, uno con una camiseta, otra con otra. En Argentina termina mal eso. No, acá por suerte no. Gracias a Dios el fútbol mexicano tiene otro contexto y no, espero que no vaya para ese lado. Profe, muy buenas noches. Lía Sánchez, de High Sports. ¿Cuál es el parte médico de su jugador? Vimos que fue muy aparatosa la entrada, pero ¿sabe usted qué tiene? Bueno, justamente, dijiste muy bien, fue muy aparatosa y nos asustamos mucho, pero bueno, hay que esperar un estudio. Sí es un esguince grande, pero hay que esperar el estudio para ver que no haya ninguna otra complicación. Así que no me quiero anticipar, pero sí, tenés razón, nos asustamos mucho. Así que bueno, esperemos que el estudio descarte cosas más complicadas. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo estás? Un gusto en saludarte, Fabricio Domínguez, para W Radio, W Deportes. En esta seguidilla de 6 partidos sin derrota, el equipo había marcado en 5, ahora son 2 partidos sin marcar. Por ahí también le moviste al tema ofensivo, ¿no? ¿Qué tanto te ocupa el tema de la contundencia? Y aprovechando también el tema de los partes médicos, ¿cómo están tanto Julio González como Lisandro Magallán? Sí, bueno, el tema de los partes, por suerte, los estudios descartaron lesiones graves, pero se salvaron. Se salvaron porque fueron jugadas complicadas que generalmente derivan en situaciones graves. Por suerte no, pero bueno, hay que esperar que la zona desinflame y eso tiene que ver mucho con el individuo y esperar la evolución de cada uno, así que no sabemos proyectar si puedan estar para el partido con Chivas o le lleve algún tiempo más. Nada, me preocupaba el tema, no por los reemplazos, sino porque los cambios, vos fíjate que cambiamos arquero, central y contención, lo cambio yo a los 20 minutos. Todo en el centro del área, digamos, y hay cuestiones de comunicación y demás que suelen afectar al equipo, pero no. Yo creo que lo hicieron muy bien, los reemplazo muy bien. Y respecto a lo que decís de los delanteros, tengo muy buenos delanteros, entonces la competencia es importante. En detrimento de ellos, no tienen, como en otros equipos, la posibilidad de jugar 10 partidos seguidos y esperarlos, porque el que está atrás
está pidiendo jugar. Entonces, bueno, la competencia es brava, pero por suerte son profesionales espectaculares que están apoyando al compañero que le toca y, bueno, están ahí para aportar. Así que, nada, uno le busca y es cuestión de encontrar.